soy un fruto del evento más lindo que hay a nivel musical, que es el Festival de Compositores de mi tierra, de San Juan, donde el semillero musical es el más grande y productivo del mundo, por metro cuadrado, donde nacen más compositores, de la cual me siento muy orgulloso de ser un fruto de este terruño tan bello que ha producido tantos compositores. Todo empezó con un gustico y enseguida, ay bonita, me domina mucha vaina bacana la que a mí me está pasando. San Juan del César es indiscutiblemente a nivel nacional e internacional, para que el mundo lo tenga en cuenta siempre, es el templo de las composiciones vallenatas. En un 95% los mejores compositores de la música vallenata hemos nacido acá, en este pueblo tan hermoso, que con una luna bella, con un cielo espectacular, con una sierra nevada imponente, siempre vigilándonos y dándonos de su terruño esa inspiración bonita que se respira en este pueblo, San Juan del César, Guajira. Nace en la nevada el río César, pasa por San Juan la tierra mía, y en su cauce de agua cristalina, donde una sanjuanerita todos los días se va a bañar, yo me quedo sentado en la orilla, viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal. El origen del vallenato puso sus marcas, puso su métrica, puso sus cánones, y en ese sentido hoy contamos con una música que cada día es más masiva, tiene una mayor área de cobertura, que el mundo la está absorbiendo, que el mundo la está compartiendo, que Colombia tiene una expresión muy importante a nivel de la música, del folclore y de la cultura a través de nuestro folclore vallenato, del que en estos momentos somos partícipes, somos creadores y somos un ejército en el cual estamos haciendo presencia en un país cuya cultura es exótica, cuya cultura es un enigma para el mundo, cuya cultura quiere todo el universo conocer. Cualquiera quiere asimilar, inclusive aplicar un modelo de convivencia como el que nosotros tenemos. La música vallenata nace precisamente con la composición, y San Juan del César es uno de los pueblos que le puso punto de inicio a esto. Porque recordando viejos tiempos, tenemos compositores de la talla de Tijito Carrillo, de Máximo Móvil, ya fallecido, de Hernando Marín, de Mario Mendoza y muchos tantos más, que nosotros los jóvenes o los que seguimos a ellos, venimos proponiéndole a la juventud la manera de componer y de conservar la música tradicional, que es muy importante para los nuevos compositores. Tengo una canción inédita que dice: el río César y su bella corriente fueron motivo de mis emociones, cuando muchacho sin preocupaciones alegremente jugaba en las calles. Yo me bañaba ya en los barrancones, en los Tres Palitos y en el Paso del Valle. Yo me bañaba ya en los barrancones, en los Tres Palitos y en el Paso del Valle. En cada rincón que tú ves de cualquier parte del universo encuentras que se escucha mucho la música vallenata, y eso ha hecho de que el compositor de aquí de nuestra región, como es San Juan del César, tenga gran importancia tanto a nivel nacional como internacional, por sus éxitos que se han ido destacando, no solamente en la música vallenata, porque han utilizado también canciones vallenatas para grabarlas, fusionarlas con otras músicas para que suenen en diferentes partes del mundo. Por eso es que es muy importante la composición vallenata en nuestro entorno San Juan del César, Guajira. A sufrir, a llorar, a sentir,
la soledad, los más duros golpes de la vida. Nuestra música vallenata, nuestro querido folclor vallenato, la composición en sí, el sentir de un pueblo, el sentir por nuestra raza, por nuestra familia, por nuestro entorno, por los amores que se fueron y por los amores del presente. Esa es la composición para mí. Vivencias de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y lo más lindo, que se le canta al amor, a aquellos viejos amores y a aquellos que han vuelto o que están presentes en nuestras vidas. Fue en un año de 1957, donde en compañía de grandes amigos, porque no fui yo solo, amigos y amigas, nos propusimos a hacer un festival, porque ya se habían hecho muchos festivales en Barranca, habían hecho el festival, estaba el Festival Vallenato, el de Villanueva todavía no lo habían fundado. Después nosotros, con una cantidad de amigos, como le estuve diciendo, nos propusimos hacer unas reuniones, y con esas reuniones se llegó a culminar el Festival de Compositores. La edición 41ª del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata rendirá un merecido homenaje a tres grandes artistas de la música vallenata. Y los llamamos a tarima: el doctor Tomás Darío Gutiérrez, abogado, compositor e investigador, nacido en Becerril. Su accionar en el campo artístico ha sido refrendado por las más destacadas agrupaciones del país, entre ellas por el Binomio de Oro, Daniel Ceredón, Silvio Brito, Freddy Peralta, entre otros. Fundador del Festival de la Paletilla, el cual lleva a cabo en su tierra natal, Becerril, y cofundador del Festival de la Sierra Nevada, que se realiza en el corregimiento de Atanques, se ha desempeñado como director departamental de turismo del Cesar, gestor del Ecoparque Los Besotes y actual director del Instituto Municipal de la Cultura de la ciudad de Valledupar. Llamamos Giancarlo Centeno, cantante y compositor colombo-venezolano, considerado uno de los intérpretes vallenatos de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, por poseer una de las mejores voces en el género y calificado por muchos como magistral y sublime. Fue vocalista del Binomio de Oro y se lanzó como solista en el año 2006. Ronald Urbina, acordeonero y compositor, nacido en San Juan del Cesar. Se inició en festivales de la región como acordeonero en diferentes eventos, acompañando canciones inéditas y de piquería. Ha realizado trabajos musicales al lado de José Luis Carrascal y, gracias a su excelente desempeño como intérprete del acordeón, fue llamado por el cantautor Giancarlo Centeno para compartir los escenarios. A continuación, quedará con ustedes su anfitrión para conducir este conversatorio, el escritor
periodista e historiador cesarense Rafael Oñate Rivero. Periodista e historiador cesarense, lugar en el que desde su época de estudiante se entregó a la investigación periodística y al mundo de las letras. Se conocen como sus obras importantes El Maestro Vendec, biografía del jurista villanuevero Esteban Vendec Olivella. El Régimen de Bancadas, libro que revela aspectos de la institucionalidad colombiana y los partidos políticos. En materia folclórica, son sus obras más importantes Vallenatos Inmortales, dos tomos, por la recuperación del patrimonio histórico y material de los juglares vallenatos del Caribe colombiano. Calixto Ochoa, el rey de la picaresca cotidiana, vida y obra del tres veces rey vallenato, y recientemente fue publicado el libro El Pollo López, el cronista de Macondo, documento puesto en circulación por la gobernación del departamento del Cesar en conmemoración del centenario del natalicio del expresidente Alfonso López Michelsen, 1913-2013. Con ustedes, su anfitrión, Rafael Oñate Rivero. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nunca había sentido yo una satisfacción tan grande como la oportunidad que me ha brindado Gregorio El Hach Pacheco, secretario general del Senado. Incluirme en el grupo ese que quiso trabajar por el éxito de la 41ª versión del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata de San Juan del Cesar, La Guajira. Pero lo más importante en este conversatorio, amigos, son ustedes. De ustedes depende la dinámica que nosotros le demos a este gran evento que ha arrancado con pie firme. Los instrumentos los tenemos, los valores están aquí. Aquí tenemos al doctor Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, quien a partir de hoy el secretario de General del Senado lo ha distinguido como el maestro intelectual costeño. Bienvenido, doctor Tomás Darío Gutiérrez. Para mí es positivo orgullo encontrarme compartiendo escena con usted. No, ya yo lo suelto ahorita. Déjemelo ahí un momentico. Hablar de usted es hablar de un cantante que a través de su vida artístico-musical ha impuesto un molde diferente en la interpretación del canto vallenato, merced a la entonación, afinación y modulación de su prolífica voz, por demás identificado por la claridad de su timbre sonoro. Hagamos la prueba. ¿Una prueba? Una prueba. Tírela. Ese vallenato vive en mí, entre más viejo mejor está. Cómo vive tu presencia en mí, cómo vive tu cariño y ya. Hay un home. Como yo hablé de que tenían sus instrumentos, el muchachito sanjuanero, es un muchachito, tiene sus 20 y pico. Ronald es un muchachito. Y Ronald es un joven que a mí me congratula mucho presentarlo. Yo no lo conocía. Yo lo oía mucho, lo venía oyendo al lado tuyo. Vamos a tutearnos, ¿no? Lo que tú digas. Bueno. Después que no me corches. Vamos a jugar a esa. Cuidado. Bueno, vamos a jugar a la poesía y al canto. Al canto sí, no sé si lo consigo. Bueno, las estrofas que yo te diga, tú me las respondes en canto, pero cuando nos toque. Estamos esperando a Ronald. ¿A listo? A mi compañero. Venga, Ronald, venga. No, pero acá, venga. Aquí no hay... No hay retorno. Bueno, mire, presentarles a un joven sanjuanero que ahí donde ustedes lo ven
es un hombre que tiene 30 y pico de años, no se puede decir cuántos. Sí. Pero fue un hombre que aprendió a tocar el acordeón y se robó, en el sentido figurado, todas las melodías de los participantes en los concursos tradicionales que se hacían en San Juan. Es una hechura del Festival de Compositores de San Juan del Cesar. Y para la muestra una prueba, acordeonero que no toque solo no sabe tocar. Entonces, Ronald, las melodías de Giancarlo. ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? ¿De qué sirve tener lo más bello del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello si en el fondo lo bello no tiene que ver? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está mi potencia que no da pa' tenerte? Si tan solo con verte dejó de ser fuerte y te digo verdad. ¿Dónde está mi potencia tan sensible a tu vida, tan sensible al amor? ¿De qué sirve mi fuerza si ya está resentida y así pierde Sansón? Alma fuerte le miento, todo tiene su tiempo, va a llegar una ilusión. Usted nada más me hace una señal cuando yo deba guardar silencio y ya. Usted se calla. Usted me hace así. Listo. Y enseguida. Listo. Oiga, se conocía... Pero no me abra los ojos. ¿Se conocía usted con el doctor Tomás Darío Gutiérrez? Primero conocí sus canciones, sin saber qué eran de él. Luego conocí sus poesías. ¿Sus canciones? ¿Y cuál sabe de él? La que más me encantó fue la que le grabó Rafael Orozco. En el homenaje a Octavio. En homenaje a Octavio. Bueno, usted se va a meter ahora... Que y, yo invito... y si la canto, le aseguro que... Que no podría proseguir en lo que apenas está iniciando, porque es una de las canciones que más me toca. Con esa canción, Yanka, le tenemos una sorpresa a Tomás Darío, porque yo sabía que él me iba a salir con el cuento que él no cantaba. Y yo le traje a una mujer que canta por él. Indira, venga. Oh. Yo no sé si caben o yo no sé si quepan los tres ahí en ese sofá. Ah, bueno. Abre el espacio. Quiero pedirle un poquito de apoyo con el sonido a la parte central. Yanka, hay varias preguntas que usted me hace el favor y me las va a responder con sinceridad. Así como soy yo, bueno, espontáneo. ¿Qué lo hace feliz en el campo laboral, en el campo de su trabajo y la relación dentro de su gremio? El competir conmigo mismo, el desearle lo mejor al prójimo y sobre todo a mis colegas. Lo que deseas se devuelve y no hay cosa más bendita que... No hay bendición más grande que recoger lo que siembras, y aunque no lo recojas, cuando deseas el bien, eso es lo que recibes. Me hace feliz hacer bien las cosas y desear lo mejor a mis colegas en mi campo laboral. Aquel que dice si está bien respondido es el público, ¿no? We'll be right back.
los últimos 6 años y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Esta noche me huele a binomio. ¿Perdón? Esta noche me huele a binomio. ¿Está Tomás Darío Gutiérrez, a quien Rafael le cantó 5 veces? ¿Fue así? ¿Estás tú? Nos vamos a tutear, ¿no? Lo que tú digas. A la hora que usted me diga usted, yo me bajo. Lo que diga usted. ¿Ah? No se baja. Oye, Yanka. Señor. Tú seguiste el legado de Rafa. Indiscutiblemente lo que sembró Rafael es grande. Yo los otros días también lagrimié. Y lagrimié porque me puse a revisar lo que yo le hice a él en mi obra, Vallenatos Inmortales. Yo hice un repaso, pero me anticipé a traer a Indira, porque es que vi a Tomás Darío con frío. Ahora te voy a traer a la persona que te reemplazó. ¿Te puedo decir a ti? Sí. ¿A ti? Tú teme. Ah, bueno, pues. Ya. Ya entrando a la seriedad. Te voy a traer a la persona que te reemplazó en el binomio de oro y a quien tú le regalaste algo que a él jamás se le olvidará y se va a sentir orgulloso de hacerle el homenaje a San Juan en esta noche. Hablamos de Orlando Acosta. Aquí está Orlando. Yo quiero pedirle a Giancarlo que le preste el micrófono a Orlando Acosta para que nos cuente la anécdota de los 2 vestidos que le regaló cuando llegó al binomio. ¿Cómo fue la cosa, Orlando? Bueno, echate un poquito para allá. ¡Otro para el sofá! Bueno, muy buenas noches a todos. Compadre, Gianca, aparte de ser un excelente cantante que yo admiro desde hace muchísimo tiempo, yo me crié con la música del binomio y mi referente musical fue sobre todo Rafael Orozco, pero Gianca también fue un personaje y un cantante que marcó mucho, digamos, mi vida musical. Pero aparte de ser un excelente cantante, él es un gran ser humano, muy noble, muy generoso, muy bondadoso, que están... que estando en el binomio de oro, recuerdo que en un hotel, ¿te acuerdas? Un hotel aquí por la décima con... aquí en el centro. El San Francisco, ese es. Ahí nos encontramos y tuvo la generosidad de regalarme un par de mudas de ropa. No estaban 0 kilómetros, pero estaban en perfecto estado. De verdad, y un aplauso grande para este gran ser humano. Bueno, pero vamos a despedir a Orla y yo no puedo dejar pasar, perdón Indira, este hombre a usted cuando estudiaba en la universidad le tenía ganas de rajarla en derecho penal, pero aquí no puedo. Canten 2 cositas. ¿Cómo te olvido está bien? No. ¿Cómo te olvido? Lo tengo resguardado para el final. Ah, ya lo tengo. Sí, yo lo tengo listo. Vamos, Orla, ponle la plana a tu jefe, a tu tutor. Pero aclaro algo,
lo que hace la derecha que no lo sepa la izquierda. Las cosas entre la bondad del ser humano tienen que ser entre Dios, esa persona y quien recibe. Fue con mucho gusto, con mucho cariño, porque lo que tú recibiste yo también lo he recibido de la vida y de personas que de pronto jamás pensaron conocerme. Listo, ya. Y que ya, hoy en día me llenan de mucha satisfacción y de mucho agradecimiento. No te quepa la duda de que lo hice con mucho cariño, porque sé que cuando yo no esté lo harás por mis hijos. Así que tranquilo. Ronald. Gianca. Señor. Orla. Tomás Darío. Hagamos un homenaje de un minuto. La imagen positiva del binomio de oro se apoderó del corazón de los seguidores que hacían eco contagioso a la sublime interpretación de canciones de antología. Hoy, letras inmortales, guardadas en el cofre de la añoranza, del recuerdo, del dolor, de la tristeza y de la congoja que produce la imposibilidad de reencontrarse con quien ya se fue y jamás podrá volver. Orla. Solo queda entonces el consuelo de haber escuchado o conocido al ídolo cuando se difunden estrofas que él ofreció a su pueblo en su propia voz. Homenaje de ustedes dos a Rafael José Orozco Maestre, que también fue sanjuanero. Un aplauso para Rafael Orozco. Hoy no roda el silencio a los dos. Pónganse y te puedo escuchar. Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir. Con mi forma de ser causé una herida mortal. Pero ahora nada puedo hacer. Yo soy así. Que está raro tu novio, dices, como un loco, que ya no sabes lo que quieres, que engañó tu ilusión. Si sabes que mi vida es un barco a la deriva, hoy no me dejes naufragar, ven y salva este amor. Doblégate y humíllate y olvida esos recuerdos de esos malos momentos que yo te hice vivir. Que yo cuando despierte por fin de esta locura tendré que arrepentirme y humillarme ante ti. Yo te compensaré al final con besos. Yo te compensaré al final con besos, abrazos y caricias con amor. Gracias. Prosigámosla porque el homenaje es a ti. Hoy estoy confundido, ya ves, pero aquí está mi amor. Si crees que de verdad me quieres, ven y ayúdame tú. No dejes que este sentimiento que hoy nos une a los dos se muera y se acabe la magia de este amor cielo azul. Que ya hay que estar cansada, dice. Soportando tanto que ya yo no soy más. Espera que mi luna cambie y con ella yo cambie.
dirige mi andar. Yo quiero perdonarte el tiempo que has sufrido, el rango de llamado, el dolor de la traición. Transfórmame a destruirme, pero nunca me olvides. Sin este amor no vivo. Invéntame otro amor, yo te confesaré al final. Con besos, abrazos y caricias, con amor, yo te confesaré al final. Con besos, abrazos y caricias, con amor. He perdido amores, pero este amor no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba. Yo he perdido amores, pero este amor, ay, no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele. Profe, esto lo aprendí yo a ti también. Ay, cuando todo se acaba. Pero no me diga profe. Es que tú eres profe mío, ¿cómo se hace? Orlando, ¿me tengo que quedar aquí o me voy? Momentico, un talento como usted no se puede ir tan rápido. Porque usted tiene que contarme a mí cuáles eran sus fechorías, no, sus andanzas, con Julio Vázquez y con Carlos Huertas. ¿Tu esposa está aquí? Okay. Y mis hijos. Okay, dale. Ah, bueno. Aquí está Gullita, María Sofi, Orla. Tú te formas... en festivales, tú participaste en el Festival de San Juan alguna vez, pero hay una anécdota grande y es cuando tú te ibas de Fonseca a velar que el Binomio de Oro tocara la última tanda, que abrían las puertas en la caseta y tú te metías. Sí, no sé quién te lo contó, pero así es. sí, claro, Rafa, yo cuando niño, como te dije en un comienzo, el Binomio de Oro fue un referente musical muy grande para mí. Y el Binomio se movía en toda la provincia, en San Juan, en Villanueva. Y con un tío, yo me volaba de la casa a los festivales porque no me daban permiso. El alcahueta mío era el tío, José Vicente, él ya no está vivo. Y no teníamos plata para entrar a las casetas. Pero en esa época... Ni el nono Marulanda que estuviera por ahí que lo metiera. En esa época había algo muy chévere, que era que las agrupaciones hacían 4 tandas. Y en la última abrían las puertas al público, era gratuito y nosotros esperábamos ese momento. Y me llevé la dicha y la fortuna de ver al Binomio de Oro con Rafael Orozco muchas veces. Incluso en San Juan, en un festival de compositores, recuerdo que Rafael Orozco llamó a tarima al difunto Juancho Royce. Fue un momento maravilloso que jamás se me va a olvidar. Yo viví una experiencia de esas también en el Hotel del Prado de Barranquilla. Estaba Amor Comprado en su apogeo, en la interpretación del Gran Combo de Puerto Rico, y se le dio a Rafael Itier por llamar a ese sanjuanero de oro, a Juanchito Royce, que acompañara al Gran Combo de Puerto Rico, y ese hotel esa noche se quería caer. Pero usted tampoco se va sin que me diga cómo fue que entró usted al Binomio. Yo sí sé cómo entró al Binomio y Giancarlo no sabe. A usted lo llamaron de España y le dijeron: Orla, pila, que estamos buscando gente. Y nosotros estamos en España, préndete unas cuatro canciones bien aprendidas y nosotros vamos a escoger otros talentos, pero te vamos a tener en cuenta. ¿Fue así? Sí, sí, no sé de dónde saca tantos datos, pero así fue. Yo estaba aquí en Bogotá y me llamó. La próxima vez que me preguntes cosas, no te las confieso todas. Yo estaba aquí en Bogotá, el Binomio de Oro estaba en Madrid, España. En ese momento se produce la ruptura del binomio, la agrupación con su voz principal, que es Yanka. Y el profe Isra me llama, me dice que Orla está pendiente, que vamos a necesitar un cantante.
pero tú no eres el único opcionado, tienes que prepararte bien. Y me hicieron una audición en Valledupar. Claro que no fue tan cerca. Me llamó él en noviembre y la audición fue como en febrero. Imagínate yo sufriendo como 3 meses ahí. ¿No dormías? Y bueno, me llamaron a la audición en Valledupar y la canción que yo canté fue una canción de este señor que está aquí. Dame una... Hazme un favor, me regalas una estrofa y te digo adiós. De la canción que te llevó al binomio, que me dio reemplazando a Giancarlo. Sí. Ah, ok. Me ilusioné, sucedió al mirar, algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos, sorprenderá, ayúdame, y dirás que yo estoy loco, si digo que al mirar el cielo bella flor, en una estrella está. Un aplauso, Payanca. Y te confieso que me causa herida pretenderte que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado. Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Ayúdame a vivir con todo amor, porque Si pudiera respetuosamente ser atrevido y sobrepasar los límites del protocolo, con mucho gusto le pediría que se quedara conmigo aquí, porque para nada estorba, al contrario. Pero bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Gracias, Orlando, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Que Dios derrame toda su gracia sobre ti y sobre todos los tuyos. Te lo dice un colega. Amén. Gracias, hermano. No, bastante. Años y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron, tú también puedes volar. Gobierno de Colombia.
se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Para mí es muy emotivo tenerlo usted al frente, perdón que lo señale así. De usted también sé cosas, así que no se crea que usted está ahí. Yo sé que en su casa para esta época compraron el regalo de Navidad. Son tres hermanos los que viven en su casa en San Juan. Entre ellos está Rafael y está usted. Pero usted es el menor. ¿Sí? Así es. Entonces los papás, de manera inteligente, al mayor le compraron un acordeón, al segundo le compraron una caja y a usted trataron de engañarlo con una guacharaquita hecha con PVC. Y usted no se comió el cuento. ¿Fue así o no fue así? Claro que fue así. Bueno, realmente no fue el regalo de Navidad, pues ni fueron ni mis papás. Fue una ida que hicimos a Valledupar y allá teníamos un tío. Pasamos como el fin de semana hasta el domingo que nos devolvimos a San Juan. Y cuando nos montamos al carro, el tío nos dijo: les voy a hacer un regalo. Llamó al hermano mayor, el acordeón, al otro hermano, la caja. Yo, como era el menorcito, bueno, a usted le voy a dar la guacharaca. Y cuando yo veo, pero eso no es ni guacharaca, eso es un tubo PVC. Llanto desde Valledupar hasta San Juan. Pero, con razón habla tan difónico. Pero no hay mal que por bien no venga. No, así. Porque a Rafael lo mandaron para el ejército y el acordeón se lo dejó a usted, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, ah, bueno. Así fue. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a seguir. Doctor Tomás Darío Gutiérrez, ¿por dónde empiezo? Ya le dije que el secretario general lo declaró intelectual plenipotenciario del Caribe. Y eso le cabe. Pero si yo me pongo a hablar de usted, tengo que decir que es el autor de uno de los más grandes libros que hay sobre el folclor vallenato y sobre la historiología de nuestra costa caribe, y de manera especial del Magdalena Grande. Cultura vallenata, origen, teoría y pruebas. Valledupar, 1992. Y además es un jurisconsulto, ve la sierra atrás, vea, usted es un defensor del medio ambiente, usted es un conocedor profundo del vallenato y llegó un momento en que se arrepintió de ser compositor y dejó unas piezas muy lindas, ¿cierto, Yanka? Piezas extraordinarias, porque en que no haya oído campana, ¿eh? Y yo no canto, ¿ah? ¿Eh? Y yo no canto. Ah, pero voy a concursar este año en la canción inédita de categoría tercera edad allá en el Festival Nacional de Compositores. Aunque no lo crean, lo voy a hacer. Doctor, ¿por qué deja el canto vallenato usted y no sigue componiendo? Cada vez que me hacen la pregunta tengo una respuesta, yo creo que es diferente. Porque yo mismo no tengo respuesta, pero influyeron varios factores. Yo acababa de llegar como abogado, ya especializado en penal, no había otra forma de ganarme la vida, no conocía otra, y se me estaban combinando las dos cosas, no de buena forma, lo uno me quitaba tiempo para lo otro.
por una parte. Por la otra, yo sentía en carne propia la necesidad de explicar la génesis del vallenato como debía ser. Hasta ese momento era fruto de especulaciones. Se explicaba a partir de cuentos, de mitos, de leyendas, de invenciones. Había que hacer una investigación etnográfica completa con todo el tiempo y me decidí a hacerlo. Llegué a la conclusión de que como compositor no iba a hacer mucha falta porque había muchos y muy buenos que surgieron precisamente en mi época, como nunca antes. Excelentes compositores, como nunca antes. Entonces le dejo la tarea a todo ese montón de grandes poetas que había en ese momento y me pongo a hacer lo que no estaba haciendo ninguno precisamente en ese instante. La fe que lo hice y que me siento satisfecho del resultado. Esa quizás fue la razón. Un factor muy personal, muy íntimo, que me golpeó espiritualmente, que me deprimió, fue el asesinato de Octavio Daza. Un momentico, no se me adelante. Pero yo sí quiero preguntarle a usted en nombre de los tres. Lo voy a designar para que usted le diga al país que nos está viendo en este momento, ¿qué significa para ustedes que las directivas de este festival, que cada día crece más, los haya exaltado y los haya homenajeado como lo está haciendo esta noche? Bueno, tener conciencia de lo que hay que hacer, porque por fortuna o por gracia de Dios, esta es la región que tiene mayor número de sus hijos solidarios con su cultura. La mayoría de las veces, o quizás la número uno de las circunstancias que se constituyen en la recompensa, es el reconocimiento que se tenga de la gente. Eso no siempre se da. El mayor estímulo, la mejor forma de que la gente siga haciendo lo que está haciendo y de que entienda que lo ha hecho bien, es hacer estas cosas. Eso se agradece en el alma. Los homenajes hay que hacerlos en vida. Hay que hacerlos en vida. Y esa debe ser la acción reiterativa de todos los organizadores de estos eventos. Sí. Usted me tocó la parte de Octavio Daza, que a mí también me toca el corazón. El día que yo lo conocí a usted, lo conocí enjorquetado en una hamaca, arropado de pies a cabeza, y yo llegué con Octavio Daza a su casa. Usted se estaba reponiendo de un dengue. Y después me sorprendió cuando muere Octavio Daza, como muere trágicamente en Barranquilla un día cualquiera, y nos hace esa canción que, como usted me iba a salir con el cuento que no sabía cantar, yo tengo quien la cante. Cuentan que la noche era más noche, dicen que las tardes no morían. Cuentan que en el ayer de mi tierra mil pasiones, mil quimeras en estrofa florecían. Cuentan que en el ayer de mi tierra mil canciones, mil quimeras en estrofa florecían. Dicen también que la vida era hermosa, hermosa como un clavel. Los acordeones trinaban sus notas, magias y sones de tiempo aquel. Pero una mano cobarde manchó unos versos con sangre, quitó la vida a un poeta. Hoy desde un acordeón salen gritos que son inmortales, voces que Octavio recuerda. Yo estuve en la noche negra del gran ayer, en la sombra bananera fue el renacer de canciones. Yo muero por los guajiros de mi
encanto. Muchas gracias. Yanka, no se preocupe, hermano, que el dolor que usted siente lo estoy sintiendo también. Y cuando uno habla de esos que ya se fueron, viene a colación esa gran poesía de Horacio Guaraní, cuando dice: si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma en todo es un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la luz, la esperanza, la alegría. Si se calla el cantor. No llore. No llore, que el sentimiento va por dentro, hermano. Sí. ¿Cómo hizo usted esa canción? De una manera diferente a las demás. Yo estaba totalmente compungido. Estaba totalmente compungido y estaba pensando hacer lo que hay que hacer por un compositor, por un poeta, despedirlo con una canción. Ese día se cerraba la inscripción para la canción inédita en el Festival Vallenato y Marina, mi hermana, se acercó y me dijo: ¿por qué no le haces una canción a Octavio Daza y la presentas? Y yo le dije, yo estaba pensando en eso, pero me quedé ahí. Entonces ya fue y vino con un lapicero y un cuaderno. Y yo hice esa canción como si me la estuvieran dictando. Ya tenía la melodía. Ya tenía la melodía. La había creado en esa mañana y la escribí seguido como si me la estuvieran dictando. Porque, las lágrimas que botó Giancarlo ahorita, me las debe usted, porque yo ese día transmití por la voz del Cañaguate esa final, yo lo acompañé. Yo también soy llorón, igualito a él. Todos somos llorones en estas cosas del vallenato. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Présteme el micrófono, Giancarlo, un momentico. Coge el acordeón. Hoy yo estoy mandando a esta gente ya como si yo fuera el dueño de esto, ¿no? No, no te preocupes, que al final te toca pagar nómina. La mía no, pero... Me vas a extrañar. Quiero que seas mi estrella, un camino lejano. Me ilusioné. No me abandones. ¿Y de dónde, amor? Usted me dijo que iba a ser un popurrí de un minuto. Pero ese popurrí necesita cambio de tonos. No, usted me dijo que me lo iba a hacer a capela. Ah, a capela. A bueno, capela. Lo que se pueda a capela. Dele, pues. Antes de que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar. Escucharás la verdad. Hay alguien
más que igual a ti es mi presente. Lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer. Si pecar o dejarla vivir. He decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Si te pido tu amor, imagino diciéndome no, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme, mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a extrañar, tú me vas a llorar, porque otra esa es en la capela, falta el popurrí. ¿Cuál? ¿Ah? Después no me pagas la tanda. Uno no le puede dar confianza a ustedes porque enseguida se le montan en el conversatorio, ¿no? Depende de la libertad. Le di el dedo y cogió el cuerpo, hermano. Oye, Yanka, ¿cómo te ha ido a ti? Ah, oiga, lo tengo aquí, al hombre. ¿Cuántos años le ponen ustedes a este maestro de maestros del acordeón? Quiero contar una anécdota grande, y es de un sanjuanero. Yo seguí mucho a Juancho Roy. Yo tengo seguro, ahora que llegue a San Juan, un arroz de cerdo inigualable que hace Dalia Zúñiga. Esta no es la hora de hablar. Y un Halls. Ah, bueno. Entonces, uno llegaba y veía a Juancho Roy cuando llegaba con cualesquiera, con Oñate, con el que fuera. Y si el que tocaba era un maestro de los maestros, él se quedaba viendo todo el tratamiento que ese maestro le hacía al acordeón en el transporte. Y acuérdense ustedes lo virtual que fue Juancho con Juancho Polo Valencia. ¡Juancho! Eso nació de esa visión de Juancho Roy. En usted veo yo personificado a Juancho Roy por lo que he leído, por lo que he investigado. Miren, un hombre de tan poquita edad y ha hecho trabajos con Giancarlo Centeno, ni se diga, con Vallemich, José Luis Carrascal, Silvio Brito, Jefferson Fragoso, Ivo Díaz, Silvestre Dangón, los hermanos Carrillo, Eric Escobar, Felipe Pertús y después Pipe Peláez. No, y aquí tengo 30 más. ¿Ah? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hizo? Hola. Pues esto es un don de Dios. Me dio mucho conocimiento el nacer en San Juan del Cesar. Primero, por los montar tanta canción, arreglar tanta canción. Testigo fue Rodrigo Celedón, que para él monté muchas canciones. Muchos compositores de San Juan pues me ayudaron en eso, como Luis Egurrola, Aurelio Núñez, Efrén Calderón, pues entre tantos que hay. Siempre, todas las tardes había una canción nueva que arreglar, había algo que hacer en la música. Eso me ayudó demasiado para avanzar en el acordeón. Yo creo que eso es lo que me ha permitido pues llegar hasta donde estoy ahorita mismo. A Giancarlo, ¿cómo le ha ido con las mujeres? En el canto. ¿Le ha ido bien con las mujeres?
bueno, a mis 39 años cumplidos, casi 40 ya el 13 de diciembre, puedo decir con mucha sinceridad que la pregunta no, la respuesta no te la voy a dar como qué tal me ha ido con las mujeres. Yo pienso qué tal me ha ido en el amor, porque si preguntas a las mujeres cómo las ha ido conmigo, tal vez te van a responder no lo conocí muy bien. Conocí sus canciones. Alábate, pollo, que mañana te guisan. Eso no significa que sea santo, pero me refiero, lo digo porque tuve pocas novias, pero lamentablemente mis relaciones no pasé, mi matrimonio no pasó de 10 años, lamentablemente. ¿Y cantando? Pero hoy en día, pues, estoy estable y en el amor no me quejo. Porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. ¿Cómo me ha ido? Yo una vez lo vi a usted cerrando un concierto. Señor. Y se le presentó Esmeralda. Vea una mujer, vea quién llega. Hola, hermosa mujer. Regálame tus rizos. Dios te bendiga, un placer saludarte. María Concepción Bernal. Gracias. Muchas gracias. Para mí. Qué sorpresa. Para mí, sí, de verdad es de positivo orgullo presentarles a María Concepción Bernal. Pero si usted la va a buscar como María Concepción Bernal, no la encuentra en ninguna parte. Búsquela como Concha. Concha, bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Un placer estar acompañándoles esta noche. Dame volumen, porfa, porque está casi que apagado este micrófono. Caballero. Que suene igual. Muchas gracias. Cuando yo le dije que había una niña muy elegante, bien parecida, que había nacido en Santa Marta y que ha dedicado su vida a la tradición de los cantos bailados, ¿usted le recomendó a ella bailes cantados? Gracias, maestro. Acepto la corrección porque viene de su parte. A ver. Usted me dijo que le recomendaba a ella el tema Lo Busqué. Bueno, el tema Lo Busqué porque yo soy polifacético, afortunadamente, gracias a Dios. Ay. Soy versátil. No se escucha. Pero mira, hay ritmos que son comprometedores, no imposibles de dominar. Pero yo le pedí que cantara conmigo Lo Busqué por una canción sentimental. Espero que lo acepte. Bueno, vamos a intentar. Ella es arrestada, dele. Okay. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicio. Ahí, eso. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicio. Que el que nos dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, le digo, vendría con el alma y no volvió. De pena murió.
debajo de mi cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No me importó que hubo doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. Corazón. Muchas gracias a ti por esta invitación. Para mí es un honor estar al lado de esta voz de oro. Realmente es un sueño hecho realidad. Qué rico que le deja al folclore colombiano una herencia cultural tan hermosa como la que le has dejado. Estoy todavía temblando. Muchas gracias. No te vayas todavía. Se va, se va, se va, se va, mamá, se va. Sí. Mi papá tenía un defecto, se va. Mi mamá tenía un defecto, se va. Y papá se lo quitó, se va, se va, se va, se va, se va, mamá, se va, se va, se va, se va, se va, mamá, se va. Coro, coro, se murió tu mae. Ay, déjala morir. Coro, coro, se murió tu mamá. Déjala morir. No, coro, corito. Ay, déjala morir. Ay, déjala morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué sorpresa. ¿Por qué se van tan rápido? ¿Por qué se van tan...? Oiga, usted... Okay. Usted nunca me habló de que era, llegaban y se iban. Ay, si lo sabroso hay que verlo una sola vez, doctor. Bueno, aquí entre nos, sin que nadie escuche, después me dices la fórmula de tu champú. Un aplauso, por favor. Existe Totó la Mompocina y yo solamente quiero decirte que Totó mi corazón es tuyo. Pero quiero decirle algo muy bueno. Usted está pidiendo que aparezca como Totó la Mompocina y resulta que ella es la que hace el papel de Totó la Mompocina en La Cacica, la telenovela que están pasando ahorita en Caracol. Hombre, hombre. Felicidades. Comprende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. ¿Cómo es? El mapalé pide candela. El mapalé pide candela. Gracias tambor, ritmo y movimiento. Gracias tambor, ritmo y movimiento. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela. Muchas gracias, qué público más maravilloso. Muchas gracias. Un honor para mí, sigue siendo un honor. Muchas gracias ya. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza.
Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Gutiérrez, agarre un micrófono. Aquí está. Y díganos ya para terminar, ya nos vamos acercando, porque lo bueno, dos veces bueno. Y ya va llegando este conversatorio a su final. Pero no podemos pasar sin despedirnos de una eminencia como Tomás Darío Gutiérrez, secretario de Cultura de la capital mundial del vallenato. Así sabe, acérquese allá. Acérquese allá que le va bien. Oye, se lo recomiendo. Eso tiene poca importancia. Yo quiero terminar haciendo un reclamo. Yo siempre reclamo respeto por la historia. No podemos continuar explicando la grandeza del folclore vallenato en San Juan de 1960 para acá. O sea, de Tijito para acá. Esa es la contemporaneidad. Esa es la sal de fruta. Esa es la contemporaneidad, esa es el tiempo, la época de nosotros. Pero detrás de nosotros hay un racimo de grandezas inconmensurables. Y les voy a contar así por encimita, 3-4 nombres nada más. Las cosas no salen de la noche a la mañana, no se dan por accidente. Ronald Urbina no es un gran acordeonero por accidente, tampoco Colacho Mendoza ni Juancho Royce. Eso tiene su raigambre. En 1910 ya había un fenómeno en Caracolí, Sabanas de Manuela. Era la época de Francisco Colombia y eran un poquito mayores que él. Estaba Hernando Rivero, conocido como Nandito el Cubano. Nandito el Cubano, sí señor. En la misma época, 1908-10, estaba en Corral de Piedra Arcadio Daza, el autor de Los Campanales, ¿oyó? Que usted cree que es de Alejandro Durán. Yo no le he dicho que yo creo eso. El autor. ¿Cuándo lo dije yo? Todo el mundo cree. Arcadio Daza, nadie lo ha oído mencionar. Murió de más de como de 96 años en Valledupar. En la misma época estaban en la Junta Chico Sarmiento, estoy hablando de la primera generación, Abraham Maestre, el que se enfrentó con Francisco el Hombre en Atanques, y un tío abuelo mío, Luis Beltrán Gutiérrez, que fue quien enseñó a tocar acordeón a Lorenzo Morales. Estamos hablando de 4 enormes juglares de la primera generación. No se nos pueden olvidar. Las cosas hay que explicarlas por el principio. Yo voy a terminar, voy a cerrar esto con una confesión. Yo quiero saber qué es lo que ha significado para usted, Giancarlo Centeno, la presencia de un magistral. Lo felicito, Ronald. Me enorgullezco de estarlo conociendo. Siga con todo lo que aprendió en el taller de Omar Geles, porque usted fue un aventajado alumno de Omar Geles. Ahí fue donde se dio cuenta que la música daba plata, ¿cierto? ¿No fue ahí? Bueno, ¿qué significa para usted en el rol de su grupo, que yo sé que usted lo trata con mucha grandeza, la presencia de Ronald Urbina?
¿Es la última pregunta o faltan otras? No, ya nos dijeron que era la última. Bueno, el haber estado en el Binomio de Oro de América me enseñó muchas cosas. El haber pasado tanto trabajo y tantas dificultades antes de hacer parte del Binomio de Oro me enseñó muchas más. Me enseñó que grande es Dios, que la fama envenena, que no te debes autoelogiar mientras limpias el espejo donde te observas. Aprendí muchas cosas. Nada es fácil, y esto es lo mejor, conseguir las cosas con dificultades. Soy en la vida lo que Dios quiere que yo sea, a pesar de que tal vez quise ser o ejercer otra labor. ¿Por qué inicio con esta respuesta? Porque todo tiene un complemento. Mi mejor complemento, sin desmeritar lo que musicalmente aprendí de Israel Romero, el mejor complemento que tengo como persona, como artista, se llama Ronald de Jesús Urbina Gutiérrez. ...5.165.348... nacido en San Juan de César. Su cédula. Se lo sabe. Ah, no. Es el mejor compañero que he tenido, y repito, sin desmeritar lo que aprendí, lo que obtuve, el goodwill que obtuve en el Binomio de Oro, es el mejor compañero que he tenido en toda mi carrera musical. Giancarlos, lo que yo le diga en poesía, usted me lo responde en canto. Ya vamos a cerrar. Yo sabía que no era la última pregunta. Pero no importa, la noche comienza. No es que el día comienza para mí, perdón. Bueno, ojo, usted me canta lo que yo le recite. Yo fui declamador. Yo le digo. Yo soy nervioso para. Por favor, llámenme a Indira de la Cruz y llámenme a Concha. Urgente, que vamos a cerrar el programa y no lo podemos cerrar sin este tema. Estamos frente a frente los dos. Te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. ¿A quién le dijo usted eso? Esa es una canción que corresponde a la autoría de otro poeta sanjuanero, Luis Egurrola. Es un gran éxito que tuve con el Binomio de Oro de América, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Póngase de pie. Vamos. Vamos a trabajar, Giancarlo. Estamos frente a frente los dos. ¿Ya podemos empezar? Sí. Ok. Estamos frente a frente los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Ahora vengo a despedirme porque ya
todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más. ¿Por qué? Porque te adoro. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Yo tenía el presentimiento de que tú cualquier día me olvidabas, pero no le hice caso al corazón. Perdón. Solo hacía realidades tus deseos, sin pensar en mi suerte. Ahora voy a levantarme de mis ruinas, buscaré quien me quiera. Te confieso que esto es duro para mí, porque te adoro. Voy a sacar la fuerza de mi ser para ver si te olvido con dolor. Aprendí de esta vida que yo a tu amor no le debo rogar. Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser para ver si te olvido con dolor. Aprendí de esta vida que yo a tu amor no le debo rogar. Que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Si te vas, acércate un poco más a mí y diciéndome solamente la verdad y nada más que la verdad, si es verdad que te vas. Pero ¿por qué? Sin al menos, o por lo menos, despedirte de mí. Ay, corazón, si te vas, enséñame
Dame tú mi amor. ¿Cómo te olvido yo? Muchas gracias. Ahí me disculpas, me acordé de Amparo Grisán y como no puedo decir Merisé, me emocioné. Mira. Muchas gracias, Doggy. Muchas gracias, Celedón. Muchas gracias por este gran homenaje. Oye, yo conté y estoy aquí. Yo he pasado varias etapas, ya mi bigote lo dice. Pero hermano, lo felicito. Usted es grande. Gracias. Dios es grande. Venga. Giancarlo se queda porque va a cerrar con una canción que va a acompañar el grupo que va a cerrar esta transmisión en la noche de hoy. Pero un momentico, señor, que estoy trabajando. No discute. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Sí, pregúntale quién paga. No, mentira. Oye, Giancarlo. Señor. Voy a cerrar con esto, pero antes que diga Tomás Darío lo que me estaba diciendo aquí ahorita Soto Boch. Él tampoco ha visto un cantante con ese timbre de voz. Dígalo. Lo que pasa es que comparar resulta ofensivo. Yo lo he dicho abiertamente. Esta es la máxima voz que ha dado el canto vallenato. ¿Con qué cerramos? Estaba usando un adjetivo de pronto inapropiado. Este hombre es un bárbaro. Cierto. Es un bárbaro. Es la máxima voz que ha dado la historia del vallenato. Y ustedes no se dieron cuenta. Ustedes no se dieron cuenta lo polifacético que es Ronald. Es el que le hace los coros a Giancarlo. Acordeonero haciendo coros. ¿Cómo lo han visto ustedes? Aquí están pidiendo algo. De verdad. Ah, aquí hay un amigo que tiene un periódico virtual y es TN. ¿Cómo es? TNN. El amigo está pidiendo que cantes Niña Bonita. ¿Sí se puede? Sí, mucho gusto. Yo después te digo quién paga. Después que Psycho responda, no hay problema. Giancarlo Centeno, Billy Daza. A ustedes gracias por estar con nosotros, a ustedes amables televidentes, muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Hombre, honor que me hace. Muchas gracias. Cosas de la música. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste. Que en ti me inspirara una canción linda llegar al alma, y por eso me tienes de ti enamorado. Ahí yo componí alegre y pero ahora romántico, y me tienes loquito desde el día que mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que tenía. Con solo mirarte ya tenía. ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias.
noche fue corta, no, no pudo ser larga, pero eso no importa, yo te veré mañana. Ojalá que el camino que tomes bonita te lleve conmigo para toda la vida. Cuánto yo quisiera tenerte a mi lado, dame una esperanza que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día que mis ojos vieron tu mirada. Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro allá en el valle, pero yo me traje tu sonrisa de niña bonita, de mi niña bonita. La ira la 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 la. Me acompañen de caricia de mujer bonita. Termínelo usted. ¿Y quién no se inspira al ver tus manos? ¿Y quién no se inspira al ver tus ojos? ¿Y quién no se inspira a sentirte de cerca mientras estás lejos? ¿Y quién no se acuerda del inolvidable? ¿Y quién no te besa a través de la distancia? ¿Y quién no te extraña teniéndote cerca? ¿Quién no? ¿Y quién no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen caricias de mi vallenata, de mi barranquillera, de mi antioqueña, de mi caleña, de mi bogotana, de mi villanuevera, de mi sanjuanera? Un aplauso para Giancarlo Centeno.